Hola a todos, Dios les bendiga. Samuel Carranza, Dios te bendiga, Samuel. Dios te bendiga, Samuel, un saludo. Dios te bendiga, te mando un saludo. Gracias, Samuel Carranza, de la Colonia Guadalupe. Leti Emer, hermana, qué gusto nos da. Dios le bendiga, hermana Vero, soy Leti de Nueva York. Claro que sí, sabemos que usted siempre nos ha estado observando, que usted está siguiendo las transmisiones y nos da mucho gusto. No se ha perdido ninguna cápsula, gracias a Dios. En este momento, pues a mí me toca dar todos los saludos de todos los que estuvieron conectados en la cápsula. Y pues nos da gusto, hermanos, saber. Nos da gusto saber, hermanos, que ustedes están conectados. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Pues tenemos que hacer esto, hermanos, en el programa de Jesús Ama a los Niños. Tenemos que hacer este trabajo porque, pues, no podemos reunirnos. Somos demasiados y no nos podemos reunir. Luis Mario Cabrera, Dios te bendiga. Eulogio Ponce, saludos. Aquí deleitándonos con ustedes. Sí, hemos visto que ha seguido la transmisión desde Nueva York. Hermano Luis Hipólito Cabrera, Ruth Rodríguez, desde Chignahuapan, hermana, Dios le bendiga. Y nos da mucho gusto saber que nos han estado siguiendo. Y pues por la contingencia, la pandemia, hermanos, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pues trabajando para llevarles a ustedes en casa también un poco de la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los que se han conectado. Agradecemos a Dios por todos aquellos, de verdad, nos da mucho gusto. Y bueno, mire, voy a empezar a dar los saludos. Espero que Brenda, Liz, Bere, Ami, Naye, nuestra hermana Natalie, ahí está nuestra hermana Belén García, Abby Mendoza, saludos desde Córdoba, Veracruz. Dios te bendiga, Abby Mendoza. Nos da mucho gusto que nos estés viendo. Marian López, saludos, hermana Vero. Dios te bendiga, hermana. Y gracias a Dios porque pues nos ha podido estar aquí con nosotros, conectándose, viendo cada cápsula. Y nos da mucho gusto. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos aquellos. Javier Trinidad, Dios les bendiga, mi hermana. Excelente programa. Gracias a Dios. Es de mucha bendición. Quiero felicitar públicamente a Naye, a Brenda, a la hermana José, Liz, Bere, Ami, Carlitos, Ari, Ian, Damaris. Quiero felicitarlos a todos. Abby Mendoza, le pongo a mi hijo Elías Capistrán Mendoza. Qué bueno que le pones a tu hijo. Un saludo para tu hijo Elías. Nos da mucho gusto. Abby Mendoza, saludos a Elías. Abdi Jonathan Pérez, Dios te bendiga, Jonathan Pérez. Fred Alfred Pérez, saludos a la iglesia Éfeso y su campo, hermana Vero, desde Playa del Carmen. Nos da mucho gusto que nos estén mirando desde Playa del Carmen, mi hermana aquí llegando de trabajar. Dios les bendiga, hermanos. Llegando de trabajar, pero bueno, gracias a Dios. Norberta Rodríguez, hermana, Dios le bendiga, Dios le siga usando para gloria de su nombre. Saludos desde Coatzacoalcos, hermana Norberta. Un saludo, nos da mucho gusto. Pues miren aquí, desde casita, dando todos estos mensajes que nos han dado, que nos han dado para pasarlos aquí. Mi hermana me está haciendo reír, bueno, pero pasarlos aquí. Liz, tienes muchos mensajes, Liz, gracias a Dios. Eunice Hernández, nuestra editora de la página Yo Soy Iglesia Éfeso. Ruth Rodríguez, saludos, mi hermana Vero. Hermana Natalie, junto con su hermosa familia, gracias. Gracias, hermana Ruth. Igualmente un saludo y abrazos. Los extrañamos a todos. Extraño a Naye, a Brenda, a Ari. Extraño a mi hermana José, Carlitos, Hani. Extraño a Liz, Bere, Ami, Ian, Damaris. Los extrañamos. A sus papás de Ian y Damaris, que son tan generosos en llevar a los jóvenes hasta sus casas. Dios les bendiga grandemente. Bueno, ahorita no nos podemos reunir. Marta Morales, Dios te bendiga. Y pues queremos decirles que el programa de Jesús Ama a los Niños pues se ha estado llevando así por cápsulas. Ténganos paciencia si corta uno y empieza otro. Y pues no se lo pierda, no se pierda ese programa, porque
Empieza una cápsula, niños tan tiernos a su corta edad, con su gracia, la gracia que Dios les ha dado, la sabiduría que Dios les ha dado, porque no es de ellas, Dios se las ha dado. Ellos están trabajando para este programa. Y bueno, voy a empezar con los saludos. Mire, Liz, Eunice Hernández, Dios les bendiga, hermanas. Leti Emmer, de Nueva York, Dios bendiga a todos los que hacen posible el programa. Soy Leti de Nueva York, saludos a todos. Claro que sí, hermana Leti, usted casi no se pierde ningún programa. Ismeraí, un fuerte abrazo, amiga Liz, que Dios te bendiga. Ahí está el saludo de Ismeraí, ahí está el saludo. También tenemos aquí a nuestro hermano Oscar Pemo, desde Tabasco. Él pues está siempre pendiente en sus programas y colaborador de la página de Yo Soy Iglesia Éfeso. Juntamente allá tiene su equipo con el permiso de su pastor. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Oscar Pemo, Dios les bendiga, hermanos, por su esfuerzo. Saludos. Samuel Carranza también ha estado viendo desde la primera cápsula. Hola, hermana, que Dios les bendiga. Su programa Jesús Ama a los Niños. Así es. Judith Blanco, Dios les bendiga. Y bueno, gracias a Dios. Elsie, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Elsie. Nos da mucho gusto que estés viendo desde Campeche, ¿verdad? Desde Campeche, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que participan con mucho amor a Dios y se preparan para traernos el mensaje. Dios bendiga a todos los integrantes de Jesús Ama a los Niños. El hermano Eliseo Benito Baez, Dios le bendiga, así es. Eliseo Benito Baez es de aquí, es el hermano, el Cancún es su hermano del hermano Eliseo. Oh. Dios le bendiga, hermano Eliseo, que es el representante de la página de Yo Soy. Dios le bendiga, y creo que también ya se conectó Scarlett. Dios te bendiga, Scarlett. Estoy dando los saludos que les llegaron a ustedes. Eunice, Leti, Ismeraí, Oscar Pemo, Samuel Carranza, Judith Blanco, dice, Judith Blanco, Dios les bendiga. Mixi, Olea, Dios bendiga, hermanas. Saludos desde Acapulco. Gracias a Dios, porque pues cada día nos ven más gente, gracias a Dios. Paulino Dolorosa, de la Rosa, Paulino de la Rosa. Dios le bendiga desde la colonia agrícola Atlixco, Puebla. Gracias a Dios, no nos había visto, hermano. Gracias a Dios que nos está aquí checando, ¿verdad? Está viendo y mandando un saludito. También tenemos aquí, hermano, para los saludos. Notábamos que en la cápsula de Liz, de Bere, tenemos comentarios de no se oye cuando ella estaba dando la cápsula, hermanos. Y bueno, quiero decirle que en la cápsula de Bere, de Liz y de Amy, ellos estaban presentando un tutorial de canto para los niños. Entonces, pues queremos decirle que lo vamos a subir. Terminando esta cápsula, subiremos el video, ¿sí? De nuestras hermanas. Para aquel que no lo escuchó, porque no se escuchó un buen tramo, bueno, pues ahí estamos tratando de darle el video completo. Es así que no se vaya, todavía sigue más. Paulino Dolorosa, Dios te bendiga. Jonathan Arroyo, Dios te bendiga, Jonathan. Qué bueno que estás aquí viéndonos. Bueno, ahora voy a dar los saludos de Naye. Naye, dice Leti Emmer de Nueva York, seguimos con ustedes. Gracias, hermana. Es lindo saber que se corta una cápsula, empieza otra y ahí está usted. Qué bonito. Nos da gusto saber, ¿sí? Jonathan, Dios te bendiga, Jonathan. Gracias por ese like, por ese me encanta. Y pues pedimos que le compartan las cápsulas. Son niños que se preparan toda la semana, pues para estar aquí, ¿verdad? Son niños que se preparan. Dice aquí una petición. Les pido, por favor, si alguien quiere apoyar en las guardias. Ahora solo lo de arriba. Buenas tardes, Iglesia Filadelfia. Dios les bendiga. Último informe. No, entonces no es este. El hermano Pepe. Ah, dice aquí, hermano Pepe está en terapia intensiva. Hoy lo cambiaron para ese lugar. Les ruego que sigamos pidiendo a Dios por mi esposo. Gracias por su apoyo. Ahora más que nunca necesitamos de ustedes, de la oración y ayuno. Nuestro hermano Pepe. Sigamos orando por él, hermanos. Sigamos orando por nuestro hermano Pepe. Pues él, ¿verdad?, está un poquito delicado.
Que Dios lo ayude, le dé las fuerzas necesarias para poder salir de ahí. ¿Sí? A nuestro hermano Pepe. Hermanos, no se olvide de orar. Gracias a Dios. Bueno, seguimos con los saludos del programa Jesús ama a los niños, de la sección infantil de la página Yo Soy Iglesia de Éfeso. Leti, decíamos que nuestra hermana de Nueva York no nos ha perdido. Ahí está con nosotros. Está Oscar Pemo también. Dios les bendiga porque por hacer posible llevar estas enseñanzas a todos los pequeños. Saludos, hermana Naye García. Ahí está el saludo de nuestra hermana Naye. Javier Trinidad también, un jovencito muy, muy activo. Gracias a Dios, pues había entrado al instituto, pues ahorita ya por lo mismo están en casa, pero sabemos que ellos regresarán. Dios les bendiga, Naye y Ari, de parte de Javier Trinidad. Ahí está el saludo de Javier Trinidad. Iván Galindo, Dios te bendiga, Iván Galindo. También tenemos aquí a Hipólito Cabrera. Dice, Dios bendiga a los jóvenes y niños que alaban a Dios. Sigan siempre con su buen ejemplo. Dice, sigan siempre para la iglesia Éfeso y en su camino. Desde Nueva York, nuestro hermano Hipólito Cabrera. Ismeraí, un fuerte abrazo, amiga Naye, y a la pequeña Ari. Que Dios les bendiga. Maestras, ahí está el saludo de nuestra hermana Ismeraí, Belén, de aquí de la Iglesia Éfeso, del Departamento Juvenil Alfa y Omega. Dios les bendiga. Elizabeth Arteaga, hermosa palabra que dieron nuestras hermanas acerca de Manasés, acerca de estos reyes, ¿verdad? Dice aquí Ian y Damaris, los saludos de Ian y Damaris. Dice Ruth Rodríguez, los está viendo, saludos. Moisés Villegas también, Javier Trinidad, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muy buena lección. Leti Emer, Dios siga usando a estos niños. Es importante, hermanos, que usted a los niños que ve trabajando aquí, son parte del equipo Jesús Ama a los Niños. Liz, Ari y Andamaris entraron bien pequeñitos y ahora son unos jovencitos. Ore por ellos, hermano. Oremos por ellos. Pidamos a Dios. Ore usted por todo el personal de Jesús Ama a los Niños. Naye García, Dios les bendiga. Ian y Damaris, muy bonita enseñanza. Sigan adelante en el camino de Dios. Cuauhtémoc Sánchez Zúñiga, saludos, hermana Vero, desde Villallende, Veracruz. Un saludo para mi hermano Cuauhtémoc Sánchez Zúñiga, desde Puebla, aquí, desde, dicen, la colonia Romero Vargas, aquí de Puebla. Sí, aquí estamos cerca del auditorio. Dios les bendiga, hermano, qué gusto que nos esté viendo. También tenemos aquí otro saludito. Dice, Naye, hermoso trabajo en la obra de Dios desde su niñez y ahora jóvenes. Lo que les decía, estos niños trabajan desde niños, y ahora ya que son jóvenes siguen haciéndolo con toda la disposición. Cuando eran pequeñitos sus papás los traían, ahora que son jovencitos ya ellos ya ponen mucho de su parte, gracias a Dios. Brenda Cuaya, Dios les bendiga grandemente, Brenda, allá en Tlaxcalancingo. Un saludo, un abrazo, los extrañamos a todos, los extrañamos, Dios les bendiga. Jonathan Arroyo sigue viendo el programa. Hipólito Cabrera, gloria a Dios, amén. Que mi Señor Jesucristo los guarde y proteja desde Nueva York. Dios te bendiga, hermano Hipólito, estamos orando por usted. Y pues que Dios le dé esa fortaleza para salir de esa enfermedad tan fea, ¿verdad? Y pues póngase en las manos del Señor. Alejandra Herrera, Dios les bendiga. Hermana Natalie, ahí está tu saludito. Estos fueron los saludos de Natalie. También tenemos aquí nuestra hermana Brenda y nuestra hermana José Mar Pájaro. Dice, saludos a mis pequeños, que Dios les bendiga, mamá y hermana. Ahí está la mamá, la hija, dando saludos a su mamá, a Brenda, mi hermana José, desde Tlaxcalancingo. Dios les bendiga. Naye, desde San Cristóbal Caleras, ella está allá, la iglesia Misadaí. Saludos a Bren y a la hermana José, a Carlitos y su hermanita. Dios les bendiga mucho. Extrañamos a esos pequeñitos, extrañamos esas reuniones, pero bueno. Jaime Coyol, saludos, Dios les bendiga, junto con los niños desde Tlaxcalancingo. Natalie, Elvia Vázquez, le mandan saludos, Dios le bendiga a todos mis nietos, sobrinos. Lore Juárez, un saludo para Carlitos y su familia, Dios los guarde y los proteja. Sí, hermanos, algo bien importante cuando habla aquí
Lore Juárez, que es la abuelita de Carlitos. Hermano, no salga, no salga, salga para lo indispensable. Cuídese, use su cubrebocas, use sus anteojos, cúbrase sus guantes, lo que toca, hermano, tenga cuidado, cúbrase porque pues la enfermedad anda ahí afuera y si no tiene usted que salir, mejor no salga. No es falta de fe, no, no es miedo, no, es precaución, hermano. Usted debe de cubrirse esta situación, pues a muchos, por no decir no pasa nada, pues están en un hospital. Cuídese, cuídese, que es indispensable. Veía hace un rato que le decían lea su Biblia y pues estamos tratando de que en las páginas estén los cultos, hermano, no solo de Yo Soy Iglesia de Éfeso, hay tantas páginas del campo de Éfeso que usted puede ver prédicas. Si usted dice, es que, ¿qué voy a leer en la Biblia? No tengo un guía. Bueno, usted a donde abra los campos, el campo de Éfeso tiene mucha página. Usted puede abrir y hay una predicación, hay alabanzas, hay un videíto por ahí de niños. Entonces, hay clase para niños, hay cantos del himnario. Hermano, pues aprovéchelo, aprovéchelo, ¿sí? Para que cuando esto se acabe, su alma no esté debilitada, su espíritu no esté así, sino que usted pueda pues estar ferviente, ¿verdad? Y agradecido y correr a la casa de Dios y darle gracias a Dios que otra vez estamos de vuelta. Sí, hermanos, pues Dios les bendiga y sí, protejan, Dios proteja a cada de estos pequeñitos que están. Elvia Juárez, Dios te bendiga. Natalie, ahí está el mensaje. Leti, Leti de Nueva York, Dios les bendiga. Qué hermoso himno cantó nuestros niños. Los hijos de Natalie Neri, ya no me acuerdo de los demás niñitos, pero los hijos de Natalie y los invitaditos que tuvo por ahí. Y hermanos, ella hizo un trabajo manual, el trono de Manasés. Es así que ahí en la página aparece. Ahí en la página aparece el dibujito. Si usted lo quiere hacer, imprímalo, córtelo. Y siga los pasos, busque en las cápsulas de Jesús ama a los niños, ahí está el procedimiento de cómo usted tiene que hacer ese trabajo manual. También Ruth Rodríguez nos enseñaba las fotos de sus pequeños de la clase anterior, hermana Natalie, Jesús ama a los niños, maestras. La hermana nos enseñaba, terminando esta cápsula, estaremos subiendo esos dibujos. Si los terminaron, pues mándenlos. Ella me lo mandaba cuando le estaban haciendo. Lo voy a subir. Espero que nuestra hermana Ruth Rodríguez lo haya terminado y así poder, ¿verdad? Subirlos bien. Trabaje, hermano, pues hay mucho tiempo para hacer tantas cosas en casa. Leti, Dios les bendiga. Hermoso himno. Sí, ahí está. Y bueno, Brenda Cuaya y creo que son todos los saludos. Dios les bendiga grandemente, Jonathan Arroyo. Pronto te estaremos dando la dirección de una iglesia allá en Hidalgo. Dios te bendiga, Jonathan. Dios te bendiga, a Leví. Dios bendiga a tu pequeño. Y bueno, pues hermanos, le dejamos un video terminando esto, un tutorial de un canto para niños. Si usted dice, es que yo no me sé cantos de niños, yo sé tocar la guitarra, pero no sé cómo sacarlo, cómo les voy a enseñar a mis niños. Bueno, ahí está el canto, ahí está el canto de que vamos a mandar. Y también, hermano, el trabajo de la clase de hoy, que los niños se dieron por cápsulas. Discúlpenos, pero es la única forma para poder presentar este trabajo. Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga en grande manera a todos los que nos vieron. A todos les mandamos un abrazo, un saludo y quédese en casa, por favor. Quédese en casa, ¿sí? No salga. Quédese en casa. Dios les bendiga y que tenga excelente tarde. Nos estaremos viendo dentro de 8 días en el programa de Jesús ama a los niños. Dios les bendiga.